En ese momento realmente sentí pánico. Pánico de mi enfermedad. Podían causar todo tipo de malformaciones, todo tipo de síndromes. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniela y en el video de hoy, como ya vieron en el título, voy a hacer un story time sobre mi enfermedad. Este video principalmente lo hago porque cuando yo busqué información de personas que le estuviera pasando algo similar o que estuvieran viviendo algo muy parecido a lo que yo estaba pasando, no lo encontré. Entonces quizás este video le pueda ayudar a alguien más. No olviden que tengo redes sociales que son las que están apareciendo por aquí abajito, donde estoy subiendo contenido constantemente. Y si todavía no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan en el botoncito que está aquí abajo. Es totalmente gratis y no olviden activar la campanita de notificación para que si YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. Para ponerlos un poco en contexto, les voy a contar cómo fueron los síntomas que me dieron para yo darme cuenta de que estaba sufriendo de epilepsia y el porqué de mi enfermedad. La epilepsia que yo tengo es producida por un golpe. Este golpe cabe resaltar que fue totalmente mi responsabilidad, totalmente mi culpa. Mis padres siempre han sido y fueron muy cuidadosos respecto a este tipo de golpes, pero este sí fue totalmente una equivocación mía. Cuando yo estaba pequeña, más o menos de 7 años, a mí se me ocurrió la brillante idea de empezar a lanzar un columpio y a recibirlo. Y en una de esas, no sé por qué, yo volteé la cara y cuando volteé a ver, el columpio ya estaba encima mío, en mi nariz. Y a la velocidad que venía el columpio, pues generó que mi cara se hinchara, que esta parte de acá de los ojos se pusiera morada, que mi cara pues sufriera un golpe tremendo. Afortunadamente, no tuve ninguna fractura en la nariz. Tampoco tuve ninguna lesión que se viera en la cara. Pero sí, muchos años después, debido a este golpe, yo empecé a tener movimientos involuntarios en las manos. Movimientos como, por ejemplo, así o así, o que tenía algo en la mano y nada más se soltaba, no sabía por qué. Estos movimientos se fueron aumentando. Todas las mañanas yo los sentía. No era que todo el día yo lo sintiera, era más o menos en las horas de la mañana, de la nada desaparecían. Y yo creía que un día se iban a desaparecer totalmente y que no iba a pasar nada. Por lo tanto, yo jamás comenté a mis padres que yo estaba sintiendo esto. Estos movimientos se fueron aumentando y aparte de eso se acompañaron de un dolor de cabeza que me aturdía, pero que se quitaba. Entonces, por esta razón, yo no conté nada, no dije nada. Y mis padres se vinieron a dar cuenta de esto el día que me dio la primera convulsión. Me llevaron a urgencias, ahí me dieron pastas anticonvulsionantes. El neurólogo de pues, la EPS me revisó y le dijo a mis padres que yo tenía epilepsia, que esto era un episodio de epilepsia, y que tomara estos anticonvulsionantes y listo. Yo empecé a tomar esos anticonvulsionantes y la epilepsia se alborotó más, o sea, los ataques se hicieron más seguidos y esto generó en mí muchas inseguridades. No voy a decir que fue fácil porque realmente fue muy difícil, porque empecé a tener muchos miedos, miedos a pararme, a estar sola, a cualquier tipo de cosas me daba miedo. Afortunadamente mis padres me dieron todo el apoyo. Mi tía Ceci también me dio muchísimo apoyo, tanto moral como económicamente. Ellos empezaron a buscar distintas opiniones de neurólogos hasta llegar el punto de buscar el mejor neurólogo de Colombia, el mejor neuropediatra de Colombia en ese momento, que era el doctor Carlos Medina. Él hace muy poco falleció y es algo que me ha dolido mucho, porque este señor me cambió la vida. Mis papás y mi tía Ceci no dudaron ni un segundo en meterse la mano al bolsillo para pagar las consultas que fueran necesarias para que yo me sintiera bien, para velar por mi bienestar, y se los agradezco.
Cuando yo tuve la consulta con este doctor, me cambió la vida. Él cambió mi medicamento, me hizo una cantidad de exámenes antes, muchísimos exámenes. Él me dijo que mi cerebro era totalmente normal, como el de cualquier otra persona, solamente que era un poco más delicado y que por esta razón yo tenía que tener ciertos cuidados a diferencia de las otras personas. Como el no tomar ningún tipo de licor, ya que yo estaba tomando medicamentos anticonvulsionantes y esto hace que el efecto se corte, el licor corta el efecto de los medicamentos. Segundo, no estar expuesta a ningún tipo de luces que cambiaran bruscamente como las de las discotecas. Y tercero, tener un horario de sueño completo, mínimo de 8 horas, para que mi cerebro descansara totalmente. A medida que fue pasando el tiempo, todos los miedos e inseguridades fueron disminuyendo. El amor que me daba mi familia, la seguridad que me daban de que yo era capaz de todo y también el acompañamiento psicológico que me brindaron hizo que mi vida se hiciera más normal y yo aprendiera a aceptar y a vivir con mi enfermedad. Para mí fue muy difícil siquiera pensar en no poder tener una vida normal y cuando conocí a Brian me sentía muy insegura porque creía que yo era una carga para él, que nadie en el mundo se iba a encartar con una persona que convulsionara de la nada. Él lo supo, lo aceptó, me apoyó y me quiso tal cual soy. En todos estos 6 años que he estado con él, hemos tenido una relación totalmente normal. Los miedos y las inseguridades de todo tipo desaparecieron hasta el momento en que nos enteramos que estaba embarazada. En ese momento realmente sentí pánico, pánico de mi enfermedad, sentí mucho temor, puesto que los medicamentos que yo tomaba en ese momento eran muy fuertes y al bebé le podían causar todo tipo de malformaciones, todo tipo de síndromes. El siquiera pensar de que algo malo le pudiera pasar al bebé por esto me daba un pánico terrible. Yo en mi irresponsabilidad o en mi temor, ya como les conté en el video de cómo me enteré que estaba embarazada, que si no lo han visto se los dejo por aquí, ocultamos el embarazo para nosotros 3 meses, así que fueron 3 meses que yo me tomaba las pastas un día, al otro día no, y esto es un error terrible porque es peor si tú te la tomas un día y al otro día no, porque como que te sobremedicas y tu cuerpo ya rechaza el medicamento. Cuando empezamos los controles prenatales, el médico y el neurólogo me cambiaron la medicación a una apta para embarazadas, que no le hace ningún tipo de daño al bebé y que funciona perfectamente al tipo de epilepsia que yo tengo. Esto para mí fue un alivio en cierta parte porque sentía que ya yo no estaba desprotegida en cuanto a medicamento, pero igual tenía muchísimo miedo. Creo que los primeros 5 meses hasta que nos hicieron la ecografía de detalle fue de mucho temor, porque aunque me hacían ecografías y yo veía que el bebé pues aparentemente estaba bien, me daba miedo que de pronto en la ecografía de detalle, donde ya revisan sus órganos totalmente, no estuvieran funcionando de la manera correcta y tuviera que parar el embarazo. Era mi mayor temor. Mi embarazo desde el comienzo fue de alto riesgo por la epilepsia. Me monitorearon mucho más que a una persona, que a una mujer gestante normal, sin ningún tipo de enfermedades. Me hacían ecografías cada mes, me hacían exámenes de sangre cada mes para ver qué cantidad de medicamento le estaba llegando a Matías y que si tenían por alguna razón que bajarle a la dosis que me estaban dando, pues lo pudieran hacer y yo estuviera segura. Afortunadamente, todos y cada uno de los exámenes salieron bien. Yo dejé la universidad en ese momento porque el médico así lo vio prudente. Si yo llegaba a tener una convulsión estando embarazada, ya con una barriga grande, ya con el bebé grande, y me podía caer y pegar en cualquier lado, podía poner en riesgo no solo la vida del bebé, sino también la mía. Entonces, por esta razón,
paré mis estudios. Cuando llegó la ecografía de detalle y vimos el sexo y vimos que absolutamente el bebé venía normal, saludable, que todos sus órganos estaban funcionando correctamente, fue mi mayor alegría. Tanto mi neurólogo como la ginecóloga siempre me hablaban de una cesárea, puesto que mi epilepsia se activa o las convulsiones se producen por el estrés. Cuando yo tengo un nivel muy alto de estrés, la cabeza me empieza a doler porque el cerebro pues empieza a hinchar y esto hace que yo convulsione. Entonces ellos veían el parto natural como un episodio de mucho estrés que podría poner en riesgo la vida del bebé, principalmente la vida del bebé y después mi vida también, obviamente. Porque si yo llegaba a convulsionar en el momento del parto, mi bebé podía faltarle oxígeno y causarle daños irreversibles en su parte cerebral. Más sin embargo, no descartaron la posibilidad del parto natural y yo tuve un parto natural, como ya lo conté en el story time de mi parto, que si no lo han visto, pues se los voy a dejar por aquí. Por esto que pienso que cualquier persona que sufra de alguna enfermedad, ya sea la epilepsia como yo o cualquier otra, debe de buscar distintos tipos de opiniones para así empezar a aprender a vivir con esta enfermedad. En el embarazo yo convulsioné una vez, más o menos a los 3 meses, y este episodio se dio por un nivel de estrés que sobrepasó mis límites, que fue tan duro para mí que por más medicamento, que por más lo que fuera que estuviera tomando o haciendo, me llevó a otro nivel y convulsioné. Afortunadamente no le pasó nada al bebé. Afortunadamente Brian estaba ahí y no me caí. Él me sostuvo todo el tiempo y no sufrí ningún tipo de golpe que pudiera afectar al bebé. En el momento del parto, aunque fue demasiado largo, para mí fue un parto exitoso porque mi hijo está en perfectas condiciones, porque yo estoy en perfectas condiciones. Algo que también dudé mucho y que leí mucho en internet era que la epilepsia era hereditaria. Y el médico me explicó, el neurólogo me explicó, que era hereditaria cuando tú nacías con ella. Pero cuando se adquiría por un golpe de cualquier tipo, que pues luego generara convulsiones, no era hereditaria. Así que mi hijo no tiene epilepsia. Él es totalmente sano, sano de enfermedades. Hasta el momento no ha presentado nada. He cuidado mucho estos golpes, cualquier tipo de golpes, a mí me generan mucha angustia en él, precisamente por lo que yo he tenido que pasar debido a un golpe. Mi vida es totalmente normal, como la de cualquier otra persona. Yo le agradezco mucho a mis papás y a mi familia en general, porque siempre me trataron totalmente normal. Para mí era difícil que de pronto me tuvieran lástima o me dijeran pobrecita. Yo intentaba como, no le digas a la gente que yo tengo esto. No por pena, sino por el miedo de que me tuvieran lástima. Y me doy cuenta que cuando uno tiene este tipo de problemas o inconvenientes en la vida, en general, hay dos opciones: o te echas a morir o sigues adelante. Afortunadamente, el amor de mi familia y los buenos médicos que me han tocado me han hecho seguir adelante con total confianza. Cuando empecé el embarazo, empecé a buscar como loca videos, información, donde yo supiera que las personas con epilepsia podían gestar normalmente, los bebés salían sanos. Muchos de los casos que encontré no era así. Decían que tenían malformaciones, que tenían síndromes, infinidad de cosas que me llenaban la cabeza de temores. Mi experiencia con la lactancia fue totalmente normal. Pude lactar a mi bebé de manera normal 2 años y 4 meses. La cantidad de medicamento que pasaba por la leche era prácticamente nula y no afectaba en absolutamente nada el desarrollo de mi bebé. Si este video les gustó, no olviden darle like, compartan, comenten y no olviden suscribirse en el botoncito que está aquí abajo, activando la campanita de notificación para que si YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video.